Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a esta hora aquí por MDI, por medios digitales informativos. Les cuento que me encuentro acá con Javier Rojas. Javier Rojas fue ayer víctima por parte de la policía metropolitana cuando exactamente ultiman de varios disparos a alias Ñoño. En el sector de la 01, eh, Javier se le acercó a la policía a reclamarle que le habían rayado su carro. La policía, ¿qué fue lo que le respondió Javier? Bueno, inicialmente yo miré una patrulla una camioneta de la policía, eh, parqué acerca de mi carro. Eh, yo, la verdad, estaba. Yo tengo un lavado de cascos, estaba en mi trabajo. Yo miré la policía en eh, la camioneta que estaba muy cerca al vehículo, pero no, nunca pensé pronto que le fueran a pegar. Yo dije: No, imposible, seguí en mi trabajo. Cuando movieron la camioneta, yo miré que el carro estaba rayado. Fui a hacerles el reclamo como tal, porque en una llanta de la camioneta que estaba, y en la llanta de la camioneta que estaba, y se mira el pelón que, que dejó, pues cuando, cuando lo rayó con el carro. Les hice. El reclamo, lo único que dijeron ellos fue que lo que hicieron una vez yo tomé la foto de la llanta fue pues eh, someterme, cogerme entre todos los policías, pedirme documentos, requisas cuando era algo totalmente innecesario. Yo lo único que le estaba reclamando era que me respondieran por el daño del vehículo, no quisieron mediar ni nada. Eh, Intentaron ahogarme, me esposaron eh, entre tres o cuatro oficiales, eh, pues según después me enteré lo que, dijo, lo que dijo una oficial era que yo era presunto sospechoso del homicidio que había ocurrido ahí en el sector y es totalmente falso porque yo lo único que estaba reclamando era por el daño que le habían hecho a mi vehículo, entonces pues, realmente me causa mucha indignación que que estas personas como ellos, eh, sea, o sea, la policía acá se ha vuelto una mafia total, ¿sí? No se les puede decir nada, nadie se puede meter con ellos, porque entonces uno es el criminal, uno es el bandido, uno es de lo peor. Javier, contémosle a la gente que nos está viendo a esta hora, a invitar a las personas a que compartan esta transmisión en vivo. Cuéntenos cómo, cuánto tiempo estuvo allí en, 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 la, en, la, en el calle. Bueno, estuve más o menos por un tiempo de 15 a 20 minutos esposado como un criminal, ¿sí? Eh, de ahí me, me soltaron, duramos siempre como unos 40, eh, 50 minutos haciendo una anotación de por qué yo había sido conducido pues, hasta este sitio. Ah, bueno, entonces Javier, ¿cuál es el llamado que usted le hace ahorita a la policía metropolitana, que en este caso eh, es el comandante Henry Ramírez, quien es el que, el, 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 que, el, que, el que los manda a ellos, el que supuestamente usted manifiesta acá que vulneró sus derechos? Bien, esto no, yo el llamado eh, como tal que hago pues digamos a... A la policía es que ustedes son servidores públicos, ustedes no pueden creerse una mafia que nadie los puede tocar, que son intocables, porque no es así. Ustedes deben respetar la ciudadanía y nosotros también debemos respeto a ello, pero nunca permitir que la policía lo pisotee y pase sobre uno, porque o sea, uno no puede dejar que venga un señor oficial, le dañe el vehículo, y como es oficial, es policía, uno no le puede decir nada, no le puede hacer clama porque entonces uno lo, lo tratan de lo peor, lo esposa, lo llevan conducido como si uno fuera un criminal. ¿sí? la para las personas que no me conocían en el sector lo que pensaron era que yo estaba implicado en el homicidio que había ocurrido sí, porque aparte eso también eh, de declaraciones de un oficial, eso fue lo que yo eh, lo que pasó, que yo supuestamente era presunto eh, cómplice en este homicidio cuando es algo totalmente errado acá tengo el vehículo, ahí está rayado eh, Solo, yo quería en principio solo que me respondieran, de pronto no hubiéramos llegado como a estos términos de, de, de hacer esto como tan público pero es que yo no puedo permitir que la policía venga y me, y me pisotee a mí bueno, en este caso la policía, o sea, está dañando su nombre y aparte de eso le, le daña su vehículo según lo que usted nos manifiesta. ¿Qué sigue después de esto, Javier? Claro, claro, el daño porque estaba con el, con, la, con la indumentaria de mi negocio. Las personas que me miraron pasar por el sector deben de pensar no sé, que le hice cuarto. Bueno, mejor dicho, o sea, deben de pensar lo peor porque es algo totalmente natural. Sí, eh, pues bueno, realmente pues sí causa un gran daño. Sí, porque a mí nunca me había pasado esto. Pues, obviamente estaba muy exaltado y eso es lo que saldrán a decir, que es que yo estaba muy exaltado. Y claro, ¿cómo no estarlo cuando veo que rayan mi vehículo y las personas no me quieren responder? Es obvio que uno se va a exaltar y uno va a estar más nervioso y más cuando lo de policía, cuando yo nunca en mi vida había, pues, pasado por ese tipo de situaciones. Javier, y usted espera ahorita que la policía le responda por los daños de su vehículo. Claro, claro, es lo más lógico y lo más correcto que deberían hacer. Me explicaban en ese momento que, que bueno, que mostrar las pruebas. Eh, listo, en ese momento de pronto no tenía las pruebas. Ya las conseguí, ya las tengo. Voy a ir a una inspección de policía, tengo el número de identificación del oficial que eh, supuestamente dijo que había estacionado allí ese vehículo. Tengo eh, la identificación, eh, se llama Edwin Liscano. Sí, un oficial. Eh, él era el que decía que estaba conduciendo la camioneta que estaba ubicado ahí. Entonces, pues voy a ir, voy a, a, a la inspección de policía, eh, contar todo lo sucedido, para, para llevarlo todo por la vía legal y que por favor me respondan por los daños del vehículo. Ah, bueno, entonces esas son las palabras de Javier, un ciudadano del sector de la 01, donde nos mandó que él fue víctima. hecho eh, llevándoselo allí a, la, a guardándolo allí en la metropolitana por un par de horas dejándolo con anotaciones y aparte de esto eh, dañar su carro muchas gracias a las personas que se conectaron no, no, no olviden compartir esta transmisión hasta una oportuna, próxima oportunidad